Había empezado a hacer un video sobre esto, pero estaba muy choqueada en su momento y tuve que rehacerlo. Qué miedo, no les voy a mentir, estoy cagada hasta las patas. No me gustó nada. Pero para que se entienda lo que pasó, voy a ponerlos en tema. Hola, soy Cande, soy modelo y estoy trabajando por primera vez en Londres. Una vez más decidí quedarme en el departamento de modelos de la agencia, solo que esta vez no es un departamento, sino que es una casa, lo que es genial. Hay un living y un comedor. Una gran cocina con dos piletas. Uno, dos, tres pisos. Uno, dos, tres. Y tres baños. Uno, dos, tres. Seis habitaciones. 12 camas y demasiados shampoos. Y una habitación tan grande que hasta puedo hacer yoga sin molestar a mi roomie. Y un gran patio. Una situación ideal. Hasta que pasó algo extraño la otra noche. Estábamos cenando en el living como cualquier otra noche, cuando de repente vemos una luz parpadeando al final del patio. No entendíamos bien de qué se trataba. Yo pensé, ¿acaso serán niños jugando en la oscuridad con linternas entre los arbustos adentro de nuestra casa? Fue ahí cuando lo vimos claramente. No eran niños, era un hombre entre los arbustos, mirándonos. Nos quedamos mirando confundidas con la situación, sin saber muy bien qué hacer. El hombre seguía mirándonos y en un momento hasta nos saluda y sigue mirándonos. Ya espantada, corro hacia la cocina y apago las luces para mirar hacia afuera sin que me vieran a mí, buscando un mejor ángulo. Quería ver si esta persona estaba en nuestro patio o afuera. Sin éxito, decido subir un piso más para tener un mejor ángulo. Voy al baño y apago las luces. Pero el señor ya no estaba más. Bajo y le cuento a mi roomie que no pude ver a nadie en el patio, que quizás estaba del otro lado de la cerca. No lo sé. En eso llega nuestro otro roomie y preocupadas le contamos lo que acababa de pasar, que habíamos visto un hombre en el patio mirándonos por un rato largo y hasta nos había saludado. Él nos mira preocupado y nos dice que hacía 2 semanas a las otras chicas en la casa les había pasado algo similar. De más está decir lo mal que dormí esa noche y las noches siguientes. Yo no sé quién habrá sido. Pudo haber sido un vecino caminando con una linterna, o un pervertido mirándonos comer, o un idiota queriéndonos hacer pasar un mal momento. Pero ¿por qué decidió iluminar su cara para que lo viéramos? ¿Por qué nos saludó y siguió mirándonos? ¿Y por qué es la segunda vez que pasa esto? Claramente lo notifiqué con la agencia, a lo que me contestaron, si lo volvés a ver, llama a la policía. Gracias por la ayuda. Detrás de la cerca parecería haber un callejón. Un pequeño callejón. Esto es muy extraño. Porque sí, o sea, de puntillas yo aquí veo.
sí. Puede ser que sí, que no se haya tenido. Ahora estoy tan perseguida, que la ventanita del amor no la dejo así, no. Le bajo un poquito la privacidad, ahí me quedaré sin luz, pero por lo menos me quedo sin pervertido también.